Estás escuchando SBS en Español. Los defensores del sector están animando a las mujeres a que agarren las herramientas y rompan los estereotipos, aunque la realidad es que las barreras son enormes. Gonzalo Aguirre Gómez Corta, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, Esther. El mundo de los oficios y de la construcción ha estado dominado durante mucho tiempo por los hombres. Según un informe publicado en marzo por Masters Builders Australia, las mujeres solo representan alrededor del 15% del sector de la construcción y siguen representando menos del 3% de las ocupaciones comerciales. Esta última cifra ha permanecido prácticamente invariable desde finales de los años 80. ¿Pero por qué sigue siendo así? Jo Farrell es directora general de Kane Constructions y fundadora de Build Like a Girl, construye como una chica en español, una organización sin ánimo de lucro que anima a las mujeres a dedicarse al sector de la construcción. Ha sido tal su labor de defensa a las mujeres jóvenes en el mundo de la construcción que este año ha sido nombrada Australiana del Año en ACT. Su inspiración, su propia experiencia y las experiencias personales que han ido recopilando de otras mujeres que trabajan como tradies, tal y como se llaman a las profesionales que tienen negocios relacionados con la construcción. It came about from rage and frustration, to be honest. When I joined Kane in early... Surgió de la rabia y de la frustración, para ser honesta. Cuando me incorporé a Kane a principios de 2020, generó un poco de revuelo. No se ven muchas mujeres en puestos directivos en el sector de la construcción, sobre todo en empresas del tamaño de la nuestra. Así que mucha gente se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, como LinkedIn e Instagram, para contarme sus historias, sus obstáculos y los problemas a los que se habían enfrentado. Y fue como un maremoto. Y muchas de las cosas, en particular para las mujeres jóvenes comerciantes, era que aprendices, o tal vez las que acababan de empezar, eran solo historias de horror acerca de los comportamientos y las mujeres todavía estaban experimentando las cosas que yo había experimentado hace casi 3 décadas. Esto explica Jo Farrell. Según un estudio del Departamento de Trabajo y Relaciones Laborales de 2022, un 72% de las aprendices mujeres abandonan los oficios relacionados con la construcción. Davinia Muñoz forma parte del escaso 28% que deciden superar los obstáculos y prosperar en un negocio dominado por los varones. Tiene 38 años de edad y nació en Chile, aunque desde chiquitita vivió en Buenos Aires. Llegó a Australia con 30 años y para lograr la residencia debía desempeñar un oficio que fuera demandado en el país. Eligió la carpintería y se dio cuenta muy pronto de que, para prosperar, estaba obligada a sortear los estereotipos. No te miento, fue difícil al principio el tema para, sobre todo para las mujeres, encontrar un trabajo en la construcción. Si no sos cleaner, podés conseguir para limpiar los vidrios, pero de carpintera es bastante difícil conseguir o hacerte de un lugar en la construcción acá en Australia. Mira, más bien es como sí, como el estigma de sos mujer, sos débil. Lamentablemente todavía existe eso y es difícil que te hagan entrar, pero una vez que vos entrás podés demostrar todo lo que podés hacer. Si bien las mujeres, obviamente, hay cosas que por fuerza no la podemos hacer, pero con el tiempo te vas dando cuenta, epa, yo sí lo puedo hacer. Y la verdad que sí, se puede. Es difícil al principio, uno tiene que ir practicando de a poco que te den trabajos, que te den el lugar para que vos también demuestres que realmente sos capaz. Y siento que la comunidad latina, en sí los latinos, tenemos una fuerza dentro que es como vamos siempre para adelante. Y en mi caso fue eso. Me costó, tiré currículums, fui, busqué, me presenté, expliqué que sabía usar las máquinas, que manejo, porque acá es importante que vos manejes para que te puedas mover a los sitios. Y una persona me dio la oportunidad y empecé de a poquito. Al principio yo quería tirar la toalla así como, no, no quiero saber más nada, así como toda golpeada, toda abortada. Y después dije, no, yo puedo con esto.
dije, no voy a tirar la toalla tan fácil, no pueden conmigo, y bueno, viene aquí. Y también me sirve porque necesito para la residencia, también porque acá se ha puesto todo un poquito más complicado, entonces sí o sí necesito continuar con la carpintería, pero acá la carpintería es como muy, muy importante. Se necesitan muchos carpinteros y carpinteras mujeres. Yo, en mi curso, cuando estudié, te juro, era yo la única. Eran todos varones. Entonces yo decía, ay, ¿en dónde me metí? Pero después me di cuenta que sí, hay más chicas estudiando y que la verdad que son unas guerreras. Así que sí se puede. Davinia es precisamente eso, una guerrera que ha superado los estigmas, los comentarios y que tuvo que decir basta cuando le daban cosas que hacer que tenían más que ver con su género, digamos, con los prejuicios, que con su crecimiento personal. Es súper extraño que vos vayas y entregues un currículum y como que te miran como, ¿qué haces acá? ¿Vos sabés lo que es esto? O sea, como sí sé lo que es. Sí, al principio te ponen a barrer, a juntar la basura, venía a comprar el café, pero también siento, como te decía antes, cómo vos enfrentes las cosas. En mi caso, yo agarré mucha personalidad cuando me vine para acá. Dije, bueno, no, acá yo tengo que agarrar personalidad porque si no, literal, te pasan por arriba y vas a seguir barriendo toda tu vida. Y yo no quería eso, no estudié para eso, no pagué para eso. Entonces, en mi caso, le dije, mirá, yo no vuelvo más si vos me seguís haciendo barrer. Yo barrer puedo barrer en mi casa. Y tampoco es que me estás pagando un montón como para decir, bueno, vuelvo todos los días. No. Entonces yo le dije, mirá, yo sé usar las máquinas, yo sé lo que hay que hacer, solamente necesito que vos me des la oportunidad para poder demostrarte que yo sí puedo. Pero como ven que vos después sos tan persistente y seguís ahí y seguís yendo y empezás a hacer las cosas mejor que antes, de a poco te van dando la confianza de que te digan, bueno, ya necesito que me hagas el marco de una ventana, por ejemplo. Que eso generalmente lo hacen los hombres. Pero sinceramente yo encuentro que el ambiente de trabajo tiene que ser bueno para que ellos también te le den el pie, para que vos te sientas totalmente confiada en lo que vos estás haciendo. Obviamente que los chicos con los que trabajás, che, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro. Pero lo bueno es que te dan la posibilidad de que vos demuestres que vos realmente podés. Confianza que Davinia se tuvo que ganar haciendo un esfuerzo extra que llegó a ir más allá de sus intensas jornadas laborales. En mi caso, al principio me costó mucho agarrar confianza, pero yo llegaba acá a mi casa, al garage, empezar a cortar madera, así como, necesito practicar. También encuentro que va mucho en uno, como uno tome las cosas, en el sentido de que no me voy a dejar, ya trabajé, listo, llegué a mi casa, ya no hago más nada. En mi caso, como yo sinceramente empecé desde cero, llegaba a mi casa y a practicar, a cortar, a saber utilizar las máquinas. Pero siento que también va en cómo uno enfrente las cosas y qué ganas vos tengas de seguir adelante con lo que empezaste. Porque aparte, nosotros pagamos por este curso y no fue nada barato. Entonces también que valga la pena la plata que vos invertiste, que vos la veas reflejada también. Y cuanto más vas avanzando en el tiempo, más te van pagando. ¿Me entendés? Al principio, como aprendiz, te pagan muy poco, pero ya cuando ellos van viendo que vos vas mejorando, estás haciendo cosas más, te van subiendo de level. Está el aprendiz etapa 1, 2 y 3. El 3 es cuando ya estás en el level top, donde a vos te pagan como full, el rate completo, que sería el pago completo por hora. En mi caso fue así. Esta persona me dio la posibilidad, me dijo, bueno, a ver, hace esto, lo hice, casi perfecto, entonces dijo, bueno, la próxima semana empezás con otras cosas. Entonces, sí, yo siento que también uno tiene que hacerse valer. Es que eso es re importante porque si vos te quedás callado, si yo quizás no hubiera dicho nada, yo todavía estaría barriendo, trayéndole el café a los chicos. Y no es la idea, ¿me entendés? O sea, yo siento que uno tiene que ir mejorando a través del tiempo y ir aprendiendo cosas nuevas para también demostrar lo que vos valés como trabajadora, las actitudes que vos tenés también es re importante eso. Davinia se ha tenido que labrar un futuro en Australia empezando de cero, en todos los sentidos, incluso en el profesional. En Argentina era asistente de laboratorio, cambió de profesión y además la tuvo que aprender en otro idioma. Su actitud, sin embargo, ha sido clave para salir adelante. Yo trato de siempre estar
de ser positiva. Estoy en otro país que no es mi casa, entonces tengo que ponerle mucho más empeño a todo lo que hago, porque aparte no es mi idioma. Otra cosa más que también es una barrera súper importante, el inglés de Australia no es el inglés de América, que es como más fácil de comprender, de hablarlo y de entenderlo. Acá tienen unos slack que vos decís, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? Esto no me lo enseñaron en inglés, ¿entendés? Y es como, ¿qué hago? Pero yo siento que cada día hay que mejorar y en mi caso yo trato de hacerme valer cada día porque nada, valgo, mi trabajo vale y es mi tiempo, el tiempo es muy valioso. Aunque son pocas mujeres las que trabajan en la construcción, Davinia no se siente sola. La comunidad de chicas que están en su misma situación va en aumento y se apoyan entre ellas a través de grupos en redes sociales en los que se ayudan mutuamente para encontrar trabajos. Tenemos un grupo que es de Facebook donde vamos tirando propuestas de trabajo. Entonces, no sé, chicas, miren, tengo esta propuesta de trabajo o mi jefe me pidió que consiga a alguien, este es el número. La verdad que está bueno, te sirve, che, chicas, no tengo trabajo alguna que me dé una mano. En ese sentido sí, pero no específicamente en construcción, pero sí en todas las áreas. Chicas, necesito a alguien que limpie, una limpiadora de vidrios, pero siempre tratamos de que sea de mujeres, no traer hombres. ¿Por qué? Porque como sabrás, acá todos los hombres tienen más fácil el tema, voy a tirar mi currículum, listo, ya tenés trabajo, ¿entendés? De lo que sea. Es mucho más accesible para ellos encontrar un trabajo que para nosotras, para las mujeres, que es como de limpiadora, de limpia vidrios, de cocinera, pero en construcción es bastante complicado. Davinia ha luchado por lo suyo y se ha hecho respetar, aunque desafortunadamente otras mujeres en este sector se han enfrentado a situaciones mucho más complicadas. La fundadora de la asociación Build Like a Girl, Construye como una mujer, Jo Farrell, nos explica el caso de una joven que tuvo que lidiar con un sexismo que se manifestó de una manera más seria y nunca más pudo volver a su puesto de trabajo. And then you've got the harder stuff, which is the sexual harassment and sexual assault. Y luego está lo más duro, que es el acoso sexual y las agresiones sexuales. Y hemos visto un repunte muy negativo en la información sobre esto. Tuve una racha muy mala en los últimos meses, desde finales del año pasado hasta principios de este año, con una serie de mujeres jóvenes que me denunciaron o que me comentaron incidentes. Y lo que descubrí fue que no entendían realmente cuáles eran sus derechos y obligaciones. Tenían mucho miedo de hablar de ello. Pensaban que perderían su trabajo. Había una cultura en el lugar de, oh, solo es un malentendido, es un error de comunicación. Pero no, los supervisores y directivos no se lo tomaban en serio. Esto es lo que nos decía Jo Farrell. Davinia es consciente de cómo ha superado todos los obstáculos que se le han ido presentando y eso es lo que más fuerza le ha dado para seguir adelante y sobre todo para crecer y creer más en sí misma. Por eso se siente orgullosa de lo que está consiguiendo. Te soy sincera, yo me levanto todos los días y digo, wow, no puedo creer en lo que me convertí. Me siento como poderosa. Obviamente que tengo mis días que estoy como, sí, como cabizbaja, porque también se suma al estar lejos de casa y todo, pero yo me siento muy feliz conmigo, como contenta en lo que logré. Orgullosa sería la palabra. Estoy orgullosa de lo que pude lograr en todo este tiempo. Fue difícil, me costó mucho, pero a donde estoy ahora me siento como súper orgullosa de mí. Y espero que todas las mujeres se sientan orgullosas en todo el campo que ellas hacen, en donde te defendés. Ya estar en otro país ya es difícil. Y poder lograr lo que otras no pueden ya es un montón. Al menos para mí me siento orgullosa. Ese es en el momento en el que estoy ahora. Aunque queda mucho por hacer para que el ambiente laboral sea óptimo para las mujeres en el mundo de la construcción, Davinia quiere ver a más chicas que se animen a seguir su camino. Este es el mensaje que les envía. Mira, sobre todo sacar la voz, porque en mi caso a mí me sirvió mucho. Cuando uno se mantiene muy callada, vos permitís que te manden a hacer cosas que vos realmente sabés que no estás capacitada, o sea, que estás más que capacitada. Entonces es como para mí sacar la voz y decir, mirá, yo estoy capacitada, yo sí puedo. Para mí el decir yo sí puedo es un montón, ya te complementa y le haces saber a la otra persona que vos realmente, si estás ahí, es porque realmente lo sabes hacer el trabajo, solamente necesitas la oportunidad. Y quien te dé la oportunidad, nada, agradecida.
ser agradecida sobre todo y nada, hacer valer lo que uno es. Y vaya, sí, Davinia se ha hecho valer, Esther. Ojalá veamos a más mujeres en el sector de la construcción y sobre todo que todos entiendan que ellas también pueden. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.